Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de este curso básico de formación de Secretariado Electoral. Y en esta ocasión, dando la bienvenida al señor magistrado, presidente de la Sala Regional Xalapa, don Enrique Figueroa Ávila. La verdad es que la Escuela Judicial Electoral se viste de plácemes siempre que recibe virtualmente en estos días al magistrado Enrique Figueroa. Y es un honor de verdad siempre tenerlo con nosotros y contar con su apoyo en estas tareas, actividades de formación. Y además, qué mejor que en un curso como este, ¿no? Que ustedes han visto lo beneficioso que es para todos nosotros, los que hemos tenido la oportunidad, el privilegio y el honor de ser secretarios de Estudio y Cuenta en alguna oportunidad de nuestra vida. Pues siempre es una ocasión fundamental escuchar a nuestros titulares, a quienes nos forman como secretarios y a quienes somos académicos, también siempre es un gran beneficio escuchar a nuestros profesores en esta clase de actividades, en estos cursos. Voy a leer unas pequeñas líneas curriculares del magistrado Figueroa para presentarlo con todos ustedes, aunque es muy conocido, por supuesto, pero quisiera que tuviésemos todos una radiografía mínima de la síntesis biográfica del magistrado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene los grados con mención honorífica de maestro en Derecho Procesal Constitucional, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios en Constitucionalismo y Garantismo por la Universidad de Toledo, en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona, en Valoración Racional de la Prueba por la Universidad de Girona y en Protección Supranacional de los Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Y en su trayectoria profesional, pues se ha desempeñado como asesor jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación. Cuenta, como todos sabemos, con 21 años de experiencia jurisdiccional electoral. Fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal y secretario de Estudio y Cuenta durante 10 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No puedo dejar de mencionar que el magistrado Figueroa es integrante de nuestro cuerpo académico del doctorado en Derecho que imparte nuestra Escuela Judicial Electoral, así como integrante titular de su comité doctoral. Y finalmente, el 17 de marzo de 2016, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado de la Sala Regional Xalapa de nuestro tribunal, la cual preside desde el 30 de marzo del 2019. Señor magistrado, muchas gracias otra vez y tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Magistrado, al parecer el micrófono está desactivado. Muchas gracias, querido maestro, doctor Alfonso Herrera. La verdad es que es un enorme privilegio contar con tu acompañamiento y siempre también el acompañamiento del doctor Ramón Hernández. La verdad es que me siento siempre de maravilla teniendo la oportunidad de tener estos espacios académicos en nuestra Escuela Judicial Electoral para compartir algunas reflexiones, algunas experiencias respecto a lo que nos ha dado la vida y la oportunidad de tener siempre este contacto con la justicia electoral de nuestro país. La verdad es que me siento muy agradecido. Te pido, por favor, querido maestro, doctor Alfonso Herrera, que le transmitas a nuestra directora, a la doctora Gabriela Rubalcaba, y también, por favor, que le transmitan al magistrado José Luis Vargas Valdés, al magistrado don Felipe de la Mata Pizaña y a la magistrada Mónica Lalí Soto Fregoso, integrantes de nuestro comité académico y editorial, que me hayan dado esta oportunidad y este espacio para compartir en esta tarde algunas reflexiones sobre un tema fundamental en este curso básico de formación del Secretariado de Estudio y Cuenta en materia electoral. Además, me siento muy, muy, muy privilegiado de formar parte de esta planta docente con el doctor Manuel González Oropesa, distinguido ex magistrado de nuestra sala superior, al magistrado Juan Carlos Silva Daya, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, también, por supuesto, el señor magistrado don Felipe Lamata Pizaña, que también va a dictar una conferencia magistral, mi querido maestro, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, también la magistrada
mi distinguida compañera, la magistrada Eva Barrientos Cepeda. La verdad es que el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, el magistrado Jorge Sánchez Morales, y bueno, qué decirles, también van a estar tres compañeras y compañeros nuestros, secretarios de estudio y cuenta de nuestra sala superior, la maestra Nancy Correa, el maestro Isaías Trejo y el maestro Mariano Alejandro González Pérez. La verdad es que creo que es una plantilla docente de muy alto nivel académico y yo me siento por eso muy orgulloso, muy privilegiado de tener este espacio para platicar con ustedes en estas dos sesiones que me van a permitir aprovechar y hacer una estrategia para platicar con ustedes, bueno, ¿por qué es tan relevante, por qué es tan importante siempre lo que es el expediente judicial? Ustedes ya han venido platicando, por supuesto, qué es la cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de estudio del secretariado? ¿Qué actitudes debe mostrar el secretariado? Pero fíjense que para mí siempre es muy importante que tomemos conciencia, que tengamos muy claro por qué es tan importante el expediente judicial para el juzgamiento de una controversia o de un litigio. Me parece que eso es sumamente importante porque a veces pareciera que el expediente se reduce a un sumario, a un conjunto de documentos, ¿verdad?, que concentran las pretensiones de las partes, cuando detrás de los expedientes judiciales, déjenme decirles que hay una historia larguísima, una historia que yo siempre considero que es muy importante recordarla para que todas y todos tomemos conciencia de la importancia que tiene el expediente judicial en el juzgamiento de los conflictos en materia electoral. Fíjense ustedes que yo quiero recordar aquí con ustedes que nuestro país se desenvuelve en lo que se conoce como una forma del pensamiento occidental, ¿verdad? Y cuando hablamos de una forma del pensamiento occidental, pues valdría la pena recordar y rememorar que la forma del pensamiento occidental se puede deducir a partir de tres factores o tres componentes nucleares para la construcción de la forma del pensamiento occidental. ¿Cuáles son esos tres momentos, esos tres componentes importantísimos para lo que se conoce como el pensamiento occidental? Bueno, la verdad es que el primero que yo quisiera recordar aquí con ustedes es, por supuesto, Grecia, ¿verdad? Grecia le aporta al mundo, vaya, ¿qué no le aportó Grecia al mundo, verdad? La cultura griega. Pero bueno, yo aquí me atrevería rápidamente a recordar que Grecia le aporta al mundo, para empezar, ¿verdad?, los orígenes de la democracia. Como todas y todos sabemos, ¿verdad?, en las polis griegas, los varones, los hombres, se reunían en las eclesias. Claro, eclesias, por supuesto, ¿verdad?, es precisamente la base griega de la palabra iglesia. ¿Y qué significa eclesia? Asamblea. ¿Y por qué se reunían solo los hombres en aquellas épocas? Ah, porque en esas asambleas los temas que discernían los hombres eran precisamente, y más importantemente, los temas de la guerra y la defensa de las polis. Eran los asuntos que interesaban a las polis. Y precisamente en esas eclesias, fíjense, se reunían los hombres de las polis precisamente a hablar de esos temas. Y por eso, en aquellos primeros antecedentes, pues es entendible por qué no estaban las mujeres, por qué no estaban los niños, por qué no estaban los ancianos. ¿Por qué? Porque los hombres se reunían a hablar de temas de guerra y de la defensa de las polis. Por supuesto, pues son los primeros orígenes de la democracia. Pero también, ¿qué más le aporta Grecia a la humanidad? Bueno, la filosofía, la lógica, las matemáticas. Vaya, por eso les repito, yo quisiera aquí muy, muy tímidamente recordar rápidamente que Grecia, pues entonces le aporta a la humanidad, ¿verdad?, los orígenes de la democracia. ¿Por qué? Porque se reunían las personas precisamente a deliberar los asuntos que les interesaban particularmente. En aquella época, vuelvo a repetir, los temas relacionados con la guerra y la defensa, importantísimos en aquella época, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo componente, el segundo elemento que nos puede ayudar precisamente a distinguir los elementos del pensamiento occidental? Bueno, Roma, ¿verdad? Uy,
también, ¿qué no le aporta Roma al mundo? Pero bueno, para efectos de esta charla, permítanme que me concentre precisamente en la aportación que a todas y a todos nos interesa. Roma le aporta al mundo que estudia el derecho y entiende al derecho como una ciencia. Desde los discursos de Cicerón, él se ocupaba ya de estudiar precisamente las normas jurídicas, las sentencias, de manera sistemática, entendiendo que existía un sistema de normas jurídicas. Y los discursos de Cicerón, precisamente, ¿verdad?, ponen sobre la mesa que el derecho es una ciencia. Importantísimo, por supuesto, también. ¿Y cuál es el tercer componente al que me quiero referir muy rápidamente? Porque tenemos muy poco tiempo y voy a procurar al final dejar un espacio para poder tener con ustedes algún intercambio de ideas. Y vuelvo a repetir, esto que yo les comparto es producto de lo que he estudiado, de mis maestras y de mis maestros, y es un punto de vista susceptible, como todo conocimiento humano, siempre, por supuesto, al análisis, al debate, ¿no? Este es mi punto de es un, el punto de vista de un servidor y yo se los comparto siempre en un ambiente de tipo académico, de tipo reflexivo. El tercer elemento al que yo me quiero referir en esta tarde es la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia cristiana. Y me van a decir, bueno, ¿no estamos en una institución laica? Pues permítanme avanzar un poco más. Porque ¿qué le aporta la iglesia cristiana a la humanidad? Bueno, como ustedes recordarán, en aquellas épocas, prácticamente todas las religiones eran politeístas. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que había muchas deidades, ¿verdad? ¿Y qué le aporta el cristianismo a la humanidad? La aparición del monoteísmo. Y como se imaginarán, el Estado moderno, que solo reconoce a una autoridad, y claro, que para el ejercicio de sus funciones se divide en tres poderes, pero solo es una autoridad, ¿de dónde creen que la humanidad lo recuperó? Precisamente del cristianismo, ¿verdad? Porque les vuelvo a repetir, el cristianismo, ¿verdad?, aporta a la humanidad la existencia de un solo Dios, y esto, por supuesto, se parece, sin lugar a dudas, a lo que vemos actualmente en los países, ¿verdad? Una sola autoridad, una sola soberanía, que para el ejercicio de las funciones se divide en poderes y, por supuesto, en órganos constitucionales autónomos, pero solo es una autoridad. Y esto precisamente lo encontramos de aquellas épocas, compañeras y compañeros. Además, déjenme decirles también que me da mucho gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones en esta tarde, porque yo le felicito a nuestra Escuela Judicial Electoral la magnífica idea de incorporar en su oferta académica estos cursos de formación del secretariado. Les quiero platicar, y seguramente algunas y algunos de ustedes ya los cursaron, el Instituto de la Judicatura Federal tiene cursos sumamente especializados en formación de secretariado. Qué bueno que nuestra Escuela Judicial Electoral, ¿verdad?, también lo está haciendo ya de una manera muy seria, muy responsable, y que afortunadamente considero que van a aportarles a ustedes una serie de herramientas, una serie de reflexiones que estoy convencido que les van a ayudar de una manera muy importante en las actividades que van a tener que cumplir ustedes en los próximos meses como secretarias y secretarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o también en su caso de los tribunales electorales locales. Porque como pudieron ustedes escuchar de la lectura de mi síntesis de vida, bueno, tuve la oportunidad de trabajar para un tribunal electoral local y, por supuesto, les quiero platicar que la dificultad, la complejidad de los asuntos es la misma, la que puede observar un tribunal electoral de cualquier entidad federativa a las que enfrentamos las salas regionales y, por supuesto, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo único que cambia, por supuesto, es el nivel dentro de la cadena impugnativa, pero los asuntos, les quiero decir que son igual de complejos, ¿eh? Entonces, por eso estoy muy contento de tener esta oportunidad de participar con ustedes esta tarde para compartir estas reflexiones. Pero bueno, a ver, precisamente ya tenemos estos tres componentes y estos nos permiten distinguir entonces, ¿verdad?, lo que se conoce como pensamiento occidental. Ustedes bien saben, ¿verdad?, que Roma en particular, por el tamaño del imperio, tuvo que dividirse en dos subimperios, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, en Italia, ¿verdad?
y el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, en lo que actualmente es Turquía. Y bueno, ustedes saben muy bien que el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente en 1453, pero ¿qué pasó durante muchos siglos con la humanidad? ¿Cómo resolvían los conflictos? ¿Cómo resolvían los litigios? A ver, pues lamentablemente mucha de la experiencia, de todo lo que había aportado Roma a la humanidad, pues les quiero platicar que durante muchos siglos quedó prácticamente resguardado en los monasterios, ¿verdad? Solamente la iglesia, los estudiosos tenían acceso a aquellos pergaminos, a toda aquella información, y pues durante muchos siglos la humanidad, pues recuerden ustedes también que Grecia, Roma, ¿verdad? Conocieron el gobierno de las leyes y también conocieron el gobierno de los hombres. Bueno, pues les quiero platicar que todo lo que había arrojado Grecia y Roma sobre el gobierno de las leyes durante muchos siglos quedó resguardado en los monasterios. Muy pocos podían conocer esa información. Y como ustedes ya irán deduciendo, ¿verdad? Pues, ¿cuál fue la principal forma de gobierno entonces que prevaleció durante muchos siglos? Pues el gobierno de los hombres, ¿verdad? Y bueno, pues un gobierno de los hombres en donde precisamente la soberanía se depositaba en las clases nobles. ¿Quién investía a los monarcas, a los reyes? Pues la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia era el intermediario entre Dios y precisamente el rey. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué es esto importante para el expediente judicial? Porque, compañeras y compañeros, ¿ustedes creen que durante todos esos siglos no había conflictos, no había litigios? Por supuesto que los había, pero ni por asomo aquellos se resolvían, ¿verdad? Con la experiencia de Roma, con la experiencia de Grecia, no. Precisamente como el rey venía investido por Dios, ¿verdad? Pues en él se depositaba incluso la tarea de juzgar. Y ya se imaginarán si el rey era un perito en derecho. De aquellas épocas existen registros de las famosas ordalías o juicios de Dios. ¿Cómo se juzgaban los conflictos o litigios? Bueno, pues en muchas ocasiones, cuando el rey tenía ganas de juzgar, pues juzgaba, por supuesto, a su arbitrio o capricho, ¿verdad? Hay pocos registros de reyes que pudieron haber hecho un trabajo decoroso en materia de juzgamiento. Pero pues imagínense, como concentraba todas las tareas gubernativas, pues difícilmente podía ser un perito en derecho, ¿verdad? Y por supuesto, se apoyaba, delegaba la facultad, la atribución de juzgar, pues en muchas personas que lo hacían en su nombre y en representación. Y bueno, les quiero platicar que a quienes designaban los reyes, pues no eran tampoco peritos en derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les quiero decir que durante muchos siglos, ¿verdad? Pues la arbitrariedad, el capricho, la corrupción, pues por supuesto que eran elementos centrales del juzgamiento de los asuntos. Y también las famosas ordalías y juicios de Dios, que imagínense ustedes, algunos de los registros indican que cuando dos personas estaban en conflicto, ¿verdad? Frente al juez de aquella época ponían un cadalso lleno de aceite hirviendo y las dos personas tenían que ingresar las manos, ¿verdad? Y se supone que tenía la razón aquel cuya mano salía menos lastimada, porque Dios lo había protegido, porque Dios consideraba que él tenía la razón. No, y así hay muchas formas de juzgamiento. Imagínense qué barbaridad, qué terror, ¿verdad? De llegar en esos momentos a un conflicto, a un litigio. Entonces, bueno, a ver, les quiero platicar que esto prevaleció durante muchos siglos en la humanidad, ¿no? Y como pueden ver, nada que ver con los expedientes judiciales, nada que ver con los tribunales que actualmente conocemos. Y por eso me parece muy importante siempre recordar muy rápidamente, en unos cuantos minutos, ¿verdad?, este recorrido, compañeras y compañeros, para que veamos la importancia de las instituciones de justicia electoral que tiene nuestro país en la actualidad. Porque a veces se habla con mucho desprecio de los tribunales y se dice que los tribunales son muy caros, pero al contrario, tenemos que recordar toda esta historia, toda esta experiencia de la humanidad,
porque esto es producto, esto es resultado, por supuesto, de experiencias muy lamentables, y es muy importante que la humanidad no lo olvide, y al contrario, apoyándonos en lo que actualmente hemos llegado, por supuesto, vayamos evolucionando y sigamos contribuyendo en la consolidación de nuestros sistemas de justicia electoral, pero nunca desandando, nunca caminando hacia atrás, porque les repito, durante muchos siglos la humanidad ha enfrentado periodos de auténtico terror, incluso para llegar a la justicia. Entonces, por eso me parece muy importante recordarlo aquí con ustedes. Ahora, pues como ya se imaginarán, ¿verdad? Ya les decía yo, mucha de esa información pues estaba guardada en los monasterios. Por eso, en los siglos 12, 13, 14, ¿verdad? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, pues eran personas letradas y que, por supuesto, empiezan a rescatar mucha de aquella información de Grecia y Roma. Y, por supuesto, también recordemos que por aquellas épocas, ¿verdad?, se inventa la imprenta con Gutenberg. ¿Y esto qué abre? Pues la posibilidad precisamente de que aquella información volviera a renacer y hubiera muchas personas que empezaran nuevamente a estudiar toda esta información. ¿Por qué se vuelve esto importante? Bueno, porque también pues había ya registros de gobiernos despóticos de los hombres, de los reyes. Hay muchas experiencias, por supuesto, ¿verdad? Previo a las constituciones modernas, donde mi querido maestro, el doctor Alfonso Herrera, es un especialista, ¿verdad?, en el tema del constitucionalismo. Aquí vale la pena recordar, por supuesto, muy rápidamente, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la Bill of Rights, ¿verdad? Todos aquellos momentos emblemáticos donde la humanidad, ¿verdad? Por supuesto, me van a decir ustedes, bueno, eran las clases nobles. Bueno, alguien tenía que empezar, ¿verdad? Los nobles en Inglaterra se empiezan a sentir agredidos por el rey, por el despotismo, el ejercicio del poder sin freno del rey. Y bueno, empezamos a tener las primeras experiencias para el ejercicio del control del poder, para que el poder no se ejerciera de manera arbitraria y caprichosa. Y por supuesto, ¿qué significa esto? Bueno, cuando empieza a verse el abuso del gobierno de los hombres, pues les quiero platicar que pues no es curioso que de aquella época se empecé a rescatar toda aquella idea del gobierno de las leyes. Una forma completa y radicalmente distinta de entender a las sociedades, ¿no? No dependemos de un rey, de un monarca. No es cierto que el poder, ¿verdad?, esté depositado en el rey porque Dios, a través de la iglesia, así se lo indicó. El poder puede tener otra fuente, el poder puede estar en la ciudadanía, el poder puede estar en el pueblo. De todo eso ya había mucha experiencia en Roma y Grecia. Lo que pasa es que, les repito, durante muchos siglos esa información quedó resguardada, casi no se conoció. Y por supuesto, no se conoció porque había clases a las que les interesaba que no se conociera, ¿verdad? Principalmente los reyes, por supuesto, y también la iglesia, porque era una posición muy cómoda. Pero bueno, también estos abusos de las clases nobles, pues también pone sobre la mesa incluso distanciamientos entre la iglesia y los reyes. ¿Qué fue lo que pasó en Inglaterra, verdad? Que precisamente a mi tocayo Enrique VIII, ¿verdad?, no lo quisieron divorciar, e incluso se vuelve el cabeza de una nueva iglesia anglicana, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué va generando, compañeras y compañeros? Va generando... En aquellas sociedades de aquella época, ¿verdad?, el redescubrimiento de mucha información, en el sentido de que los gobiernos no requerían necesariamente de la presencia de una clase noble, de un rey, sino que era posible precisamente gobernar a una sociedad, gobernar a un país, gobernar a una nación, ¿verdad?, prescindiendo de los reyes, prescindiendo de la sangre noble, sino que esto era posible a partir de las leyes, que era posible edificar una nación, que era posible, ¿verdad?, establecer libertades, derechos. Vaya, estamos en la época de los siglos XV, XVI, la etapa de la Ilustración. Ustedes saben que en Francia, en Inglaterra, hay muchos pensadores, ¿verdad?, que están recuperando toda aquella información en diferentes corrientes, en la política, en la economía, en el derecho, ¿verdad? Hablar rápidamente de los apellidos Montesquieu, Diderot, John Locke, Adam Smith, entre otros muchos, Jeremías Bentham y otros más. Vaya, es poner sobre la mesa una revolución del pensamiento de la humanidad, en donde lo que se busca precisamente es lo que ya les he venido comentando, en el sentido de
buscar un gobierno más justo, más equitativo. Y esto se empieza a ver como una alternativa al gobierno de las leyes, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del gobierno de las leyes? Precisamente que nadie esté exento, que no haya clases privilegiadas, sino que todos seamos tratados de manera igualitaria, que todos tengamos las mismas posibilidades, ¿verdad?, de cumplir nuestros proyectos de vida. Y fíjense ustedes que empieza a voltearse entonces hacia el gobierno de las leyes. Bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? En aquellos siglos, el descubrimiento de América, ¿qué generó? Bueno, para empezar, generó colonias allá en los Estados Unidos de América, generó virreinatos de México hacia Sudamérica, y por supuesto también esto que generó, bueno, la aparición de nuevas clases sociales, ¿verdad? Porque por supuesto España, Inglaterra, pues había monarquías, Portugal, y por supuesto esto que generó, además de los virreinatos, las colonias, como les decía, la aparición de nuevas clases sociales, una clase social importantísima en México, la de los criollos. ¿Se acuerdan quiénes eran los criollos? ¿Verdad? Los hijos de los españoles peninsulares nacidos en México. ¿Y los españoles criollos eran tratados igual que los españoles peninsulares? Por supuesto que no. Y por supuesto, ¿esto qué va generando? Va generando, por supuesto, muchas inconformidades de diferente tipo, ¿verdad? Y por supuesto, esto va alimentando las ideas de independencia y libertad. Y por supuesto, ya les venía diciendo, en aquellas épocas, bueno, pues hay una revolución inglesa sumamente importante también, porque bueno, la monarquía inglesa también pasó por periodos claramente despóticos y arbitrarios, ¿verdad? Inglaterra, por supuesto, es la cuna de los parlamentos, como un mecanismo precisamente de contrapeso al poder del monarca. Y por supuesto, es un parlamento construido con dos cámaras, como todos sabemos, ¿verdad? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Todas esas experiencias, imagínense en aquella época, ¿verdad?, donde hay tantas inconformidades, donde precisamente hay, por supuesto, no hay un trato igualitario hacia las personas, pues esto generó, por supuesto, entonces, claramente, una ideología de libertad, de independencia. Y bueno, como ustedes saben, en los Estados Unidos de América, ¿verdad?, pues esto prácticamente, por allá de los 1776, pues generó, por supuesto, un movimiento de independencia muy importante. ¿Por qué es tan importante este movimiento de independencia? Bueno, porque claramente las 13 colonias norteamericanas, ¿verdad?, no construyeron aquel país pensando en el establecimiento de una monarquía. ¡Claro que no! Precisamente ellos recuperando toda aquella experiencia inglesa, ¿verdad?, tienen la idea de construir su país a partir de un documento fundamental denominado Constitución. Imagínense lo que esto significó en aquella época, ¿verdad? Ya no es necesario para construir una nueva nación, un nuevo país, tener una clase gobernante basada en un monarca, en un rey. Esto es posible a través de un documento fundante denominado Constitución. Y un documento, ¿verdad?, que en la primera etapa, recordemos que en la primera etapa de la Constitución norteamericana, pues establecía la idea de los poderes, las funciones, y pocos años después, con las enmiendas, se agregan los derechos y las libertades. Pero imaginen ustedes qué importante es para aquella etapa de la humanidad, ¿verdad?, para precisamente la cultura occidental, ¿verdad?, la posibilidad de construir un país a partir de un documento denominado Constitución. Y bueno, como pueden imaginarse, la experiencia norteamericana, ¿verdad?, muy pocos años después, va permeando hacia el resto del continente americano. Y esto, imagínense cómo se ve alimentado cuando en Francia, ¿verdad?, también en 1789, pues tenemos un movimiento importantísimo, no solamente una guerra civil intestina, sino también una revolución intelectual, ¿verdad?, donde los franceses, pues prácticamente cortan completamente el gobierno de los hombres, ¿verdad?, decapitando al rey, y establecen, por supuesto, un gobierno de leyes.
Claro, me van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué pasó con las diferentes repúblicas de Francia? ¿Qué pasó con Napoleón Bonaparte? Bueno, también los franceses pues tuvieron un tránsito muy difícil, ¿verdad? Han tenido un tránsito muy difícil y, por supuesto, Francia para el mundo occidental es una cuna de experiencias importantísima en donde quienes estudian el constitucionalismo deben necesariamente abrevar también precisamente para fortalecer su conocimiento. Pero bueno, tenemos entonces la Revolución Norteamericana, tenemos la Revolución Francesa y bueno, como ya se imaginarán qué pasó del Virreinato de la Nueva España prácticamente hacia Sudamérica, bueno, pues tenemos muchos movimientos independentistas, ¿verdad? Y bueno, pues todos ellos girando alrededor de documentos fundantes importantísimos, los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán, finalmente la primera constitución de 1824, ¿verdad?, que funda precisamente a la República Mexicana, a los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pero fíjense ustedes, estamos a principios del siglo XIX. ¿Y qué podemos seleccionar del siglo XIX que me parece muy importante? Fíjense ustedes que mientras en los Estados Unidos de América, 1803, un caso importantísimo, el caso Marbury versus Madison, los Estados Unidos de Norteamérica ya estaban discutiendo el papel y la supremacía de las constituciones dentro de los sistemas jurídicos de aquel país. Por su parte, en Francia, Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, estaba empujando y compitiendo con lo que sería la postre actualmente Alemania, ¿verdad?, estaba compitiendo con los alemanes a ver quién expedía el primer código civil. Y hay muchas discusiones si el código civil francés o el código civil de Weimar, ¿verdad? Pero estamos en una época, fíjense ustedes nada más, qué visiones tan diferentes. Mientras en los Estados Unidos de América, 1803, se toma la decisión de que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, en este caso, Marbury versus Madison, ¿verdad? Allá en Francia había una confianza absoluta en las leyes, no en las constituciones, en las leyes. Y se consideraba que las leyes podían ser el instrumento que podía dirigir la vida en sociedad y resolver todas las conflictivas. Imagínense qué formas tan distintas de tender a la ciencia jurídica, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de control de constitucionalidad, necesariamente tenemos que abrevar de los Estados Unidos de América, porque nada más las décadas, los siglos de, o más de un siglo de experiencia en manejo precisamente de hacer prevalecer la Constitución. Y bueno, pues les decía ya que en Francia, ¿verdad?, allá en Europa, pues había una confianza absoluta hacia las leyes. ¿Y por qué había una confianza absoluta hacia las leyes? Porque fíjense ustedes que se tenía una confianza enorme en el legislador, porque el legislador se supone, y así fue precisamente pensado, así fue concebido el poder legislativo, pues el poder legislativo, ¿de dónde devenía? Pues del pueblo, representantes del pueblo. Entonces, creo que allá se tenía una enorme confianza porque, a ver, si los legisladores son los representantes del pueblo, pues nadie mejor que ellos para tomar las mejores decisiones en beneficio de la sociedad. El legislador no va a traicionar al pueblo. Por eso en aquella época, en aquellos años, ¿verdad?, en Europa había una enorme confianza hacia lo que las leyes dictaban. Incluso ustedes bien saben que en aquellas épocas los jueces en Europa eran la boca de la ley. No podían interpretar la ley, incluso era delito que los jueces interpretaran la ley. Vuelvo a explicarlo, porque la ley provenía de los representantes del pueblo y el pueblo no se equivoca, ¿verdad? Pero bueno, pues obviamente pues esto arrojó tremendas experiencias también. No me quiero adelantar, pero bueno, también, ¿qué significó esto? Que tenemos dos grandes sistemas jurídicos, ¿verdad?
el romano germánico, ¿verdad? Y el inglés. Y por supuesto que esto, afortunadamente, estamos presenciando, compañeras y compañeros, una época muy importante, muy interesante, en donde los dos sistemas jurídicos se retroalimentan mutuamente. Y eso me parece que somos muy afortunados de tener esa oportunidad de precisamente en esta época, precisamente a través de los expedientes judiciales, tener ese nutrimiento para llegar a las soluciones más justas, a las soluciones más equitativas. Pero bueno, no avanzó tan rápido. Entonces, bueno, como ustedes saben, en México particularmente, bueno, pues tenemos por supuesto dos imperios, ¿verdad? México se andaba igualmente debatiendo si era imperio o era república, ¿verdad? Hablar de Iturbide, hablar de Maximiliano, pues es hablar de una época muy compleja, muy difícil para nuestro país, ¿verdad? Definiendo qué tipo de nación queríamos ser. Si un gobierno de leyes o un gobierno de los hombres o un gobierno, ¿verdad? Híbrido, en donde coexistían precisamente las leyes y la monarquía, pues como sucede actualmente en Inglaterra, como sucede actualmente en España. Pero bueno, como saben ustedes, en aquellas épocas, desde que México se edifica como una república, hace acto de aparición el derecho electoral. ¿Cómo que hace acto de aparición el derecho electoral? Sí, claro, porque desde que México se edifica como una república, ¿verdad? Pues necesariamente tiene que haber elecciones. Tiene que haber elecciones. Y la verdad es muy interesante hacer un recorrido por el derecho electoral de nuestro país, porque ahí podemos ir viendo cómo fuimos transitando, ¿verdad? En los diferentes tipos de elecciones, elecciones indirectas, semidirectas, el voto censitario, el voto capacitario, ¿verdad? Las elecciones de parroquia, las elecciones distritales. Vaya, de veras es muy interesante hacer ese recorrido. Pero déjenme rápidamente recordar que en aquellas épocas, ¿verdad? Pues ya empezado a haber conflictos electorales, ¿verdad? Pero obviamente no había una justicia electoral especializada. ¿Cómo se conocían los conflictos electorales de aquella época? Bueno, yo creo que muchas y muchos de ustedes van a decirme, pues a través del juicio de amparo, y tienen toda la razón. Hay importantes registros, ¿verdad?, de que a través de los juicios de amparo se conocían, por supuesto, los conflictos político-electorales. Digo, vale la pena recordar, ¿verdad?, que el juicio de amparo se adopta por primera vez en la Constitución de Yucatán de 1841, luego transita el Acta de Reformas de 1847, y vaya, el juicio de amparo se convirtió en un instrumento fundamental para la protección de lo que se conoció durante muchos años como las garantías individuales, ¿verdad? Pero recuerdo ahorita rápidamente el famosísimo Amparo Morelos, en donde se discutía precisamente la reelección del gobernador de aquella entidad federativa, ¿verdad? Y la sentencia fue en el sentido de que su reelección era ilegítima. Pero, por supuesto, les quiero platicar que la materia electoral en nuestro país también ha transitado por periodos muy complejos, por periodos muy difíciles, porque también tenemos que recordar que ya a finales de los 70s del siglo XIX, ¿verdad?, hace su acto de aparición don Porfirio Díaz, y por supuesto hay un importantísimo debate en nuestra Suprema Corte de Justicia, que, encabezada por dos exministros de la Corte, famosísimos maestros de todas y todos nosotros, don José María Iglesias por un lado y don Ignacio Luis Vallarta. ¿Y cuál era el tema que debatían los señores ministros en aquella época? Bueno, precisamente si el juicio de garantías y el juicio de amparo servía para conocer de los conflictos político-electorales. Y como ustedes saben, pues mientras don José María Iglesias postulaba nada sobre la Constitución, nadie sobre la Constitución, don Ignacio Luis Vallarta postulaba que el juicio de garantías, el juicio de amparo no servía, no era un instrumento para estar revisando la legitimidad de las personas electas. La majestad del Poder Judicial no debía contaminarse por los conflictos político-electorales. Y bueno, pues como se pueden imaginar, pues esta posición fue la que ganó, ¿verdad? Y bueno, pues esto generó en nuestro país, por supuesto, fue uno de los tantos elementos que llevó a una dictadura que casi duró 30 años, y por supuesto,
pues, ¿cómo se resolvían los conflictos político-electorales? Pues no había conflictos porque todo lo resolvía el titular del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ahora, pues les quiero platicar también que la materia electoral, haciendo este recorrido, es muy interesante ver todos los procesos electorales del siglo XIX. Es muy llamativo ver que hay figuras de candidaturas independientes, los partidos políticos no existían como tal, ¿verdad? No existían como tal porque pues eran más bien clubes políticos, eran las logias, eran los periódicos, había candidaturas independientes. Es muy apasionante estudiar el siglo XIX en nuestro país. La verdad es que México ha explorado muchas alternativas de democracia y creo que eso nunca se debe olvidar. Nunca se debe olvidar para precisamente evitar incurrir exactamente en los mismos errores. Pero bueno, avancemos un poco más. Avancemos un poco más en esta charla. Bueno, como ustedes saben, prácticamente al inicio de la Revolución, ingresan a nuestro idealismo constitucional, bueno, pues ideas muy importantes como el sufragio efectivo, la no reelección, la idea de elecciones auténticas, la idea de elecciones periódicas, y por supuesto, también durante las primeras décadas del siglo XX en nuestro país, fue un tema muy complicado, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, incluso hasta violentando la propia Constitución, la reelección de don Álvaro Obregón, que finalmente no logra tomar posesión del segundo periodo porque fue asesinado. Tenemos una época muy, muy difícil, muy compleja, pero bueno, les quiero platicar que las elecciones siempre son vistas en nuestro país como un elemento fundante y fundatorio de nuestra democracia. Por eso, hablar de elecciones, hablar de derecho electoral, me parece que es hablar de dos componentes que están íntimamente vinculados. No se puede hablar de una democracia si no hay elecciones, compañeras y compañeros. Por eso, uno de los temas nucleares que todas y todos hemos estado viviendo, y ustedes seguramente lo han venido escuchando durante los últimos meses con el tema de la pandemia, si había o no elecciones, bueno, les quiero platicar que yo soy un convencido de que nuestro país adoptó la mejor decisión. Es cierto, la pandemia es una experiencia gravísima que hemos estado enfrentando todas y todos juntos. Por eso no quiero también olvidar en este foro, pues, hacerles la atenta, respetuosa recomendación de que se cuiden mucho su salud, cuiden mucho la salud de sus seres queridos. Estamos viviendo una experiencia que, bueno, me van a decir ustedes, bueno, la humanidad, magistrado, pues ha pasado por muchas pandemias, ¿verdad? Y algunas más graves, porque había hasta más millones de muertes. Bueno, a ver, yo les quiero platicar que creo que todos hemos tenido la oportunidad de recordar algunos de aquellos episodios. Lo cierto es que ahorita nos está tocando vivir algo completamente desconocido, ¿verdad? Completamente desconocido. Y, por supuesto, la democracia, las autoridades electorales, nos hemos tenido que enfrentar, pues, precisamente a interrogantes muy complejas, ¿no? Y ustedes saben que diferentes países han adoptado distintos posicionamientos, algunos han interrumpido las elecciones, otros no hemos interrumpido las elecciones, y por supuesto, pues confiados de que precisamente la democracia, para poder pervivir, requiere de estos procesos comiciales, requiere de estos procesos comiciales. No tengo la menor duda de que el constitucionalismo también, a partir de esta experiencia, de esta pandemia, va a tener que reflexionar mucho sobre las figuras constitucionales, ¿verdad? Que deben abonar y que deben ayudar a la democracia en periodos tan complejos, tan difíciles como el de la pandemia que estamos todas y todos viviendo. Pero bueno, como ustedes han visto también la justicia electoral de nuestro país ha tomado decisiones muy importantes precisamente para evitar que la democracia sea una víctima más de la pandemia, ¿verdad? Y por eso estamos precisamente en esta tarde, que yo estoy disfrutando muchísimo, tener este espacio para platicar con ustedes precisamente, ¿verdad? Un tema que me parece nuclear, de frente, fíjense ustedes, de frente a las elecciones más grandes de nuestro país que ha vivido, ¿verdad? En una etapa más complicada, que es una etapa de crisis sanitaria. Pero estoy muy confiado
de que a través del juicio en línea, a través de nuestra Escuela Judicial Electoral, todos pongamos nuestra mejor energía, nuestra mejor capacidad, nuestra sapiencia, y estoy seguro que vamos a salir adelante en este desafío muy importante que todas y todos estamos transitando conjuntamente. Bueno, pues les quiero platicar que, pues, vale la pena recordar que por allá de 1946, ¿verdad?, es un año muy importante porque en aquella época, ¿verdad?, se emite una ley que tiene, me parece, dos decisiones muy importantes. Primera, se institucionalizan los partidos políticos, ¿verdad? Ya los partidos políticos van a ser el mecanismo precisamente para las democracias, para las elecciones. Y luego, otro elemento importantísimo, bueno, a mí me parece que es muy importante, ¿verdad? Desaparecen las candidaturas independientes. Desaparecen las candidaturas independientes de nuestro país, que durante muchas décadas habían funcionado. En 1946 desaparecen y los partidos políticos absorben completamente el monopolio de la postulación de las candidaturas. Y bueno, pues ¿esto qué generó? Bueno, ustedes saben muy bien que esto fue el campo fértil, ¿verdad?, para que un partido hegemónico durante muchas décadas, ¿verdad?, tuviera el control del sistema electoral de nuestro país. Pero por supuesto, ¿verdad?, ninguna democracia, ningún sistema electoral diseñado en esa lógica puede resistir durante varias décadas. Hay muchos signos evidentes del debilitamiento de ese sistema electoral construido a partir de un partido hegemónico. Ustedes bien recuerdan que, bueno, si bien es cierto, el Partido Acción Nacional es el partido más antiguo de nuestro país, ¿verdad? Por eso aparece en primer lugar en las boletas electorales, ¿verdad? No porque se llame Acción Nacional, sino porque es el partido que tiene mayor número de años. Bueno, pues hay una elección importantísima, compañeras y compañeros, que no se nos debe olvidar. 1976. Y fíjense, antes de que llegue a 1976, ¿cómo se resolvían los conflictos político-electorales en nuestro país en aquellos años? ¿Cómo se resolvían? Pues a través de los colegios electorales. Los colegios electorales, ¿verdad?, se ocupaban de resolver los conflictos político-electorales. Quienes habían resultado diputados electos revisaban las elecciones de aquellos compañeros que estuvieran cuestionadas. Si se trataba de la elección presidencial, ¿verdad?, también los diputados electos se ocupaban de revisar aquellas inconformidades. Y los senadores electos hacían lo propio respecto de los compañeros cuyas elecciones estaban cuestionadas. Bueno, pues estos colegios electorales funcionaron durante muchísimos años en nuestro país. Y como se pueden imaginar, ¿cómo se resolvían los conflictos político-electorales? Pues con base en intereses políticos. Con base en intereses políticos. Imagínense eso en un ambiente de partido hegemónico, pues casi, casi era de antemano sabido cómo se iba a resolver el conflicto político-electoral, ¿verdad? Como se imaginarán, pues qué formalidades de un expediente judicial, ¿verdad? No, nada que ver con lo que nosotros hemos logrado construir durante muchos años, precisamente buscando o generar un ambiente de confianza, de legitimidad, de ajustar las resoluciones al derecho. Bueno, pues les quiero platicar ahora sí que en 1976 es una elección importantísima, porque en aquella época, yo estaba muy pequeño, pero ya había nacido, pero les quiero platicar que he podido leer y mi padre, que en paz descanse, me platicó en alguna época. Bueno, pues es una elección presidencial emblemática porque solo hubo un candidato presidencial. Imagínense una elección con un solo candidato presidencial. Sí, claro, postulado por muchos partidos políticos, ¿verdad? Por el Revolucionario Institucional y por muchos partidos pequeños satélites, adhesivos al partido respectivo, ¿verdad? Y me van a decir, ¿y dónde estaba el Partido Acción Nacional? Bueno, pues el Partido Acción Nacional decidió no competir precisamente porque expresó que no confiaba en el sistema electoral. ¿Por qué? Porque además las elecciones las organizaban, ¿verdad? Se organizaban desde el Poder Ejecutivo. ¡Uy! Imagínense eso en un eso en un ambiente de partido hegemónico. Pues prácticamente, pues qué combinación tan prácticamente que condenaba cualquier auténtico ejercicio democrático, ¿no? Bueno, pues se lleva a cabo la elección de 1976, obviamente gana el único contendiente, pero bueno, esto que empezó a generar, ¿verdad? Empezó a generar pues la necesidad de empezar a observar qué estaba pasando con el sistema electoral, y era obvio lo que estaba pasando.
los partidos de oposición no tenían ninguna posibilidad de llegar a ocupar espacios en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ¿verdad? En las gubernaturas, en las presidencias municipales. Bueno, ustedes bien saben que la famosa LOPE, ¿verdad? La ley de organización de procesos electorales de 1977 empieza a implementar los diputados de partido, lo que es el antecedente de la representación proporcional. Se empieza a buscar las maneras, precisamente los mecanismos, para ir nuevamente reviviendo al sistema electoral y democrático del país. Porque pues, en un ambiente donde no hay pluralismo, pues realmente no hay democracia. Si no hay pluralismo, no hay democracia. Y sobre todo, un sistema electoral que no da la posibilidad de la capilaridad en el ejercicio del poder, de que cualquiera de los contendientes electorales eventualmente puedan acceder al poder, pues realmente no se trata de un sistema electoral auténtico. Y de esto se ha escrito mucho, y de esto hay importantísimas directrices de diferentes instituciones nacionales e internacionales que van en esa dirección. Bueno, pues les quiero platicar también que también hay un caso emblemático del comité de la Comisión Interamericana de punto precisamente ante Comisión Interamericana, y donde se empezaba a cuestionar precisamente el sistema electoral mexicano, poniendo el dedo en la llaga. A ver, es un sistema electoral construido sobre un partido hegemónico. Y además, los conflictos político-electorales los resuelven colegios electorales, en donde no es el derecho la piedra angular en la resolución del conflicto, son los intereses políticos. Y en un partido hegemónico y en un país donde las elecciones las desarrolla, las realiza el gobierno, pues imagínense qué ambiente, ¿verdad? Pues es un ambiente que no puede favorecer el pluralismo, que no puede favorecer la tolerancia. Realmente no se trataba de un sistema electoral democrático. ¿Había sistema electoral? Sí, pero no era un sistema electoral democrático. Y eso es lo que estamos llamados todas y todos a salvaguardar en nuestro país: la existencia de un sistema electoral democrático. Y precisamente para eso ha sido este curso básico de formación de secretariado. Precisamente yo veo que ese es uno de sus objetivos principales: recalcarles a ustedes la relevancia de tomar conciencia que aquí lo que estamos protegiendo son las instituciones electorales, que a su vez tienen por objetivo salvaguardar la existencia de un sistema electoral auténticamente democrático. Bueno, pues les quiero platicar también de esta época, que pues allá por los años 80, ¿verdad? Ya estamos en un proceso muy dinámico de reformas electorales, porque fíjense que los procesos electorales en nuestro país siempre han ido de la mano con las reformas constitucionales y las reformas electorales. Casi, o ya puedo afirmar que desde prácticamente de finales de los 80 a la fecha, cada nuevo gobierno que ingresa plantea nuevas reformas constitucionales y nuevas reformas electorales. Por supuesto, muchas reformas constitucionales electorales me parecen que han sido sumamente importantes, otras más opinables, pero bueno, a ver, vayamos transitando en las de tipo electoral. La elección de 1987, esa ya la recuerdo más claramente, porque me acuerdo muy bien que aquella noche de julio de 1988 fue un año extraordinario y excepcional, porque me recuerdo que estaba yo viendo la televisión con mi familia en la noche y pasó algo que nunca había pasado en la historia de nuestro país. Todas las noches del día de la elección ya se conocía el ganador de la elección presidencial. ¿Y qué creen que pasó aquel año? Que nos fuimos a dormir sin saber quién era el ganador. De allá viene aquella añeja expresión que a lo mejor ya algunas y algunos de ustedes han escuchado, ¿verdad? Se cayó el sistema. Y tantos significados que le han dado precisamente a esta expresión. Pero bueno, lo cierto es que aquella elección de 1988 marcó un parteaguas en nuestro país, ¿eh? Porque también generó importantísimas reformas en materia electoral, ¿verdad? Se empieza a construir la autoridad electoral administrativa, lo que iba a ser el Instituto Federal Electoral.
la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación, empieza a salir para volverse poco a poco un órgano constitucional autónomo, ¿verdad? Hace su acto de aparición el Tribunal Contencioso Administrativo Electoral, el primer Tribunal de Justicia Electoral de nuestro país, que se iba a ocupar de las elecciones federales, ¿verdad? Claro, ese primer Tricuel, famoso Tricuel, pues todas sus sentencias las podía revisar los colegios electorales. Ya dijimos quiénes son los colegios, quiénes eran los colegios electorales, ¿verdad? Los futuros diputados veían los asuntos de los diputados electos o del presidente. Y los futuros senadores, la de sus pares, cuya elección estaba cuestionada. Bueno, les quiero comentar que de 1988 a 1994 desaparecen los colegios electorales en nuestro país. La elección presidencial de 1994 fue la última que fue calificada por un colegio electoral en nuestro país. ¿Por qué? Porque en la elección de 1994, otra elección muy difícil para nuestro país, ustedes podrán ver en los registros, incluso enfrentamos el asesinato del candidato presidencial del partido dominante de aquella época. Es una época crucial para nuestro país. Y aquella elección de 1994 generó cosas importantísimas, importantísimas. Entre otras, por supuesto, fíjense, hay una fecha, y ya la recuerdo mucho más claro porque estaba yo como estudiante de la licenciatura en Derecho, me toca presenciar y leer en el diario oficial del 31 de diciembre de 1994 la edificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Importantísimo. Se implementan las acciones de inconstitucionalidad, se fortalecen las controversias constitucionales. ¿Pero qué creen que pasaba con la materia electoral? Durante dos años, del 31 de diciembre del 94 al 22 de agosto del 96, no procedían las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Todavía la materia electoral, la justicia electoral, estaba en un ambiente todavía no se lograba consolidar. ¿Por qué? Porque entre 1988 y 1996, el Tricuel evoluciona a Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE, ¿verdad? Incluso todavía muchas personas identifican a nuestra institución como TRIFE. Bueno, pues todavía el TRIFE tuvo algunas épocas en que sus resoluciones también eran revisadas por los colegios electorales, ¿verdad? Pero esto definitivamente desaparece, como ya se los dije hace unos minutos, en la elección de 1994, en la elección presidencial de 94. Ahí desaparecen por completo los colegios electorales, ¿verdad? ¿Y qué creen? Se deposita la solución de los conflictos político-electorales en una institución asiente del 22 de agosto de 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Y por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su acta de nacimiento es el 22 de agosto de 1996, ¿verdad? Bueno, como se podrán imaginar, esto significó un giro de 180 grados en la solución de los conflictos político-electorales. ¿Por qué? Bueno, porque se tomó nada más ni nada menos la decisión categórica de que los asuntos, los conflictos político-electorales, por supuesto, impactó en muchas áreas, por supuesto, en la organización de las elecciones, pero para efectos de la justicia electoral, se tomó la decisión categórica, ¿verdad?, de que los conflictos político-electorales fueran resueltos por tribunales especializados en la materia electoral, no tribunales mixtos. Por supuesto, ha habido algunas experiencias de algunos estados de la República, ¿verdad?, donde luego las salas electorales se convertían en salas civiles o salas administrativas. Ustedes bien saben que esto ya cambió también definitivamente durante los últimos años, pero bueno, se toma una decisión definitiva, ¿eh? Todos los conflictos político-electorales se tienen que resolver con base en el derecho. Y bueno, nuestra propia experiencia nos ha llevado precisamente a que los conflictos político-electorales tienen que quedar documentados. ¿Y dónde deben quedar documentados los conflictos político-electorales? En el famosísimo expediente judicial. Y bueno, ¿y por qué el expediente judicial es tan importante, compañeras y compañeros? Bueno, porque precisamente los expedientes, como sumarios, como conjunto de documentos que concentran en sus actuaciones, ¿verdad?, las pretensiones y la resistencia a esas pretensiones, el acto reclamado, los terceros interesados, los coadyuvantes, los amicus curiae, todos aquellos que tienen algún interés precisamente en la solución del conflicto, bueno, los expedientes son el instrumento, ¿verdad?, que precisamente en los que la judicatura
¿verdad? Concentra su atención para la solución del conflicto que está ahí documentado. Aquí vale la pena recordar, ¿verdad?, que el 22 de noviembre del 96 se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, un instrumento importantísimo, importantísimo. La verdad es que es un código procesal de muy poco articulado, pero como su nombre lo indica, ¿verdad?, es una ley general. Y me voy a ir deteniendo ahorita para ir explicando cada uno de los componentes del nombre de esta ley, ¿verdad?, que establece precisamente, ¿verdad?, un conjunto de medios de impugnación que permite la resolución de todos los conflictos. A ver, ¿por qué es una ley general, compañeras y compañeros? Ustedes recordarán que hay leyes federales, ¿verdad?, hay leyes orgánicas, hay leyes generales. ¿Cuáles son las características de la ley general? Bueno, que la ley general, como todas y todos sabemos, pues tiene su impacto, ¿verdad?, en los diferentes niveles y componentes de gobierno, en los federales, en los estatales y los municipales. Por eso es una ley general. Nadie pone en tela de juicio que a través de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues igual se resuelve los conflictos de la elección presidencial que los conflictos que se suscitan incluso a través de una elección de un ayuntamiento, ya sea por sistema de partidos políticos o incluso por sistemas normativos indígenas. Todo esto se encuentra en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Y, por supuesto, la jurisprudencia lo ha venido fortaleciendo y lo ha venido arropando. Bueno, eso es por eso es una ley general. ¿Por qué hablamos de sistema? Porque precisamente establece los diferentes componentes, ¿verdad?, que están organizados para efecto de poder desahogar la totalidad de una cadena impugnativa. Y por eso hablamos, ¿verdad?, de primera instancia, de segunda instancia, y por eso ustedes pueden observar, ¿verdad?, que eventualmente las sentencias de las salas regionales pueden ser revisadas por nuestra sala superior. Y en algunos casos excepcionales, hay asuntos que directamente nuestra sala superior resuelve en única instancia. Entonces, todo esto es viable, esto es posible precisamente porque en el ambiente de la justicia federal se establece la posibilidad de la revisión de una cadena impugnativa que puede tener su origen en un tribunal electoral local y eventualmente terminar en nuestra más alta instancia, que es nuestra sala superior. Entonces, por eso se trata precisamente de un sistema, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de medios de impugnación? Bueno, porque bien saben ustedes que esta ley en general contiene juicios y recursos, ¿verdad? Recurso de revisión, recurso de apelación, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral, el juicio laboral, eventualmente los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador medularmente. Ahí están todos esos juicios o recursos concentrados. Y por eso se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se ha discutido mucho si es un nombre muy largo, si es kilométrico. Bueno, la verdad es que en aquella época se optó por un nombre que fuera muy descriptivo del tipo de ley a la que nos estábamos refiriendo. Pero bueno, no es infrecuente invocarla por su acrónimo, ¿verdad?, la famosa LEGESEMIME. Y bueno, pues por supuesto que esa LEGESEMIME, ¿verdad?, nos establece, nos indica cuáles son las normas jurídicas complementarias que podemos utilizar para efectos de resolución de los conflictos político-electorales. Y bueno, los primeros artículos son importantísimos. A veces se ven con mucho desprecio los primeros artículos y les quiero decir que son de las disposiciones más importantes. ¿Por qué? Porque nos establecen, por supuesto, ¿verdad?, que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues es una ley de orden público. ¿Qué significa que sea de orden público? Bueno, que es de observancia obligatoria, no es de observancia si quiero o no quiero, no, es una ley que, por supuesto, es de tipo impositivo, y más aún para los tribunales que tenemos la delicadísima tarea, ¿verdad?, de resolver los conflictos político-electorales. Y a ver, aquí es importante que les haga también énfasis. Nuestro país ya tomó la decisión hace varias décadas de que los conflictos político-electorales se resuelvan con base en intereses políticos. El mandato constitucional
el mandato convencional es que estos asuntos tienen que resolverse con estricto apego a derecho, ¿verdad? El derecho precisamente es la norma que establece la directriz para la resolución de los conflictos. Y para eso ustedes saben que desde hace varios años hay una serie de principios rectores en la materia electoral. Empezamos con 6 y ya llevamos ahorita 8, ¿verdad? La objetividad, la certeza. Ya se sumaron, por supuesto, también la transparencia, la máxima transparencia. Ya se suma la transparencia, la rendición de cuentas, el mandato de paridad. Se ha venido alimentando y retroalimentando nuestro sistema electoral. Pero bueno, los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad son importantísimos en la solución de estos conflictos. Y el expediente es precisamente nuestro instrumento para la solución de esos conflictos. Lo que no está en el expediente no existe para efectos de la solución de un conflicto. Aquí voy a abrir un paréntesis. Seguramente ustedes observan con mucha frecuencia que las salas regionales realizamos audiencias de alegatos. Y me van a decir legítimamente varias y varios de ustedes: oiga, magistrado, ¿y por qué realizan audiencias de alegatos si no están en la LEGESEMIME? Bueno, primero, es una práctica que ha aceptado nuestra sala superior de escuchar a las partes en controversia, ¿verdad? Yo les quiero platicar que tratándose de la sala Jalapa, para tratar de darle certeza, transparencia, precisamente a las audiencias de alegatos, el pleno de la sala regional, como sobre el tema, me parece en el reglamento, hay ausencia de norma, dictamos una norma reglamentaria que nos permite conducir las audiencias de alegatos. Y desde ahí le aclaramos a las partes que lo que se dice en las audiencias de alegatos y no está en el expediente, no será tomado en cuenta para la solución del conflicto. Es decir, desde que inician las audiencias de alegatos, les decimos a las partes que con mucho gusto los escuchamos, pero que tomen en cuenta que sus alegatos pueden ser brillantes, pero si eso no está reflejado en el expediente, en la demanda, en el escrito del tercero interesado, en las constancias, pues no puede ser tomado en cuenta. Porque precisamente nuestro sistema de justicia electoral está construido para que todo obre en el expediente. Porque el expediente va a ser el instrumento que va a permitir no solamente juzgar el caso particular, sino va a permitir que la alzada tenga la posibilidad de revisar la decisión del órgano inferior. Por eso el expediente es importantísimo y por eso en la segunda parte en la segunda posibilidad que voy a tener de platicar con ustedes, ya voy a dedicarme a desbrozar, a desgajar con mayor detenimiento la importancia del expediente judicial y sus diferentes constancias. Pero bueno, es muy importante ustedes que tengan un dominio de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque además ahí se establece, ¿verdad?, la posibilidad de que podamos resolver con plenitud de jurisdicción. Se establecen los primeros métodos de interpretación de la ley, el sistemático, el gramatical, el funcional. Por supuesto, también la ley general del sistema ya reconoció como otro mecanismo de interpretación la interpretación conforme. Como ven ustedes, estamos en un ambiente de muchas herramientas jurídicas, ¿verdad? La metodología jurídica para un servidor es un instrumento fundamental en la solución de los conflictos de tipo político electoral. Fíjense que a mí, yo tengo un particular gusto por la metodología jurídica y cuando tengo la posibilidad de disertar sobre metodología jurídica, para mí es muy importante recordar siempre que el derecho es una ciencia, ¿verdad? Recuerden ustedes que hay al menos 4 formas para que los seres humanos tengamos la posibilidad de acceder a la realidad. Hay 4 formas. Una de ellas son las bellas artes, ¿verdad? La poesía, la pintura, la escultura es una forma de acceder a la realidad, las bellas artes. Una segunda forma, la filosofía, ¿verdad? La reflexión, la búsqueda de la causa última de las cosas. Una tercera forma es la religión. Claro, ¿verdad? La religión nos permite también acceder a la realidad. Pero recordemos que cuando la humanidad ya no está conforme con que la explicación de las cosas sea a través de la metafísica o a través de que, pues es que Dios así lo dijo
o Dios así lo quiere, y el ser humano empieza a investigar, empieza a reflexionar en aquella época tan brillante de la Ilustración, ¿verdad? Yo siempre me permito recordar a tres personas que me parecen fundamentales en la construcción del método científico, porque finalmente el método jurídico también de ellos abreva. Yo me permito recordar muy rápidamente siempre a Descartes, a Galileo Galilei y a Bacon, que les quiero decir, no es que esté yo perdiendo de vista que estamos hablando del expediente judicial, pero vean ustedes qué importante es hablar de estos autores para efectos de lo actual. A veces pensamos que el expediente judicial tiene 30 años, y no, les quiero decir que es resultado precisamente de toda esa exponenciación del pensamiento humano. A ver, yo siempre, me parece que de Descartes, lo que me gusta mucho recordar de él, es que él nos propone, por supuesto, el desarrollo de un método, ¿verdad? El método, como ustedes saben, tiene dos raíces griegas, metas y odos, que es el camino o ruta para llegar a algo, para llegar a un punto determinado, ¿verdad? Y Descartes lo que nos propone es crear un método, ¿verdad?, que nos permita precisamente construir la averiguación de la verdad a partir de la evidencia, ¿verdad? Él dice que hay que dividir las dificultades para proceder a abordarlas y ordenar los conocimientos de una manera gradual y de una manera descendente desde el punto de vista de su complejidad y hacer enumeraciones completas y generales a fin de evitar omisiones. Fíjense, ya desde aquella época Descartes nos daba esto, nos daba precisamente toda esta luz. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene su propia producción literaria. Galileo Galilei, ¿qué nos dice? Pues él recomienda confiar en nuestros sentidos. Recomienda que confiemos en nuestros sentidos, que no, nos apoyemos en las experiencias y que nos basemos en la observación. ¿Dónde arranca el método científico, compañeras y compañeros? En la observación. Y esto lo postuló Galileo Galilei hace muchos siglos. Y les quiero decir que van a ver ustedes que los expedientes judiciales también no se apartan en lo más mínimo de esto que les estoy aquí recordando muy rápidamente. Y de Francis Bacon, él nos dice que hay que utilizar el experimento y el razonamiento inductivo. Vean ustedes cómo el expediente judicial se nutre de muchísimas personas brillantes de hace muchos siglos y que nos sirven para en la actualidad resolver los conflictos de tipo político electoral. Ahora, por supuesto, no tengo, tengo también como objetivo, por supuesto, hablar de lo que actualmente nos preocupa y nos ocupa, pero me parece que es muy importante que nunca olvidemos, que lo que tenemos frente a nosotros en cada expediente, ¿verdad?, es el resultado de muchas experiencias, es el resultado también de muchas, objetivos, de muchos deseos de nuestro pueblo, de nuestro país, en transitar hacia la solución de los conflictos político-electorales, ¿verdad?, con resoluciones que se apeguen a la justicia. Y por supuesto, esto cada vez es más evidente y necesario. Ustedes vieron pues las últimas experiencias de las elecciones norteamericanas, ¿verdad?, de donde se cuestionaba seriamente el tema de la ausencia de mecanismos para la solución de los conflictos político-electorales. Y les quiero platicar que en ese sentido, nuestro país, con mucho orgullo, a partir de todo esto que he venido de manera muy sintética tratando de venir recordando con ustedes, nosotros tenemos una experiencia gigantesca en materia de justicia electoral, ¿verdad? Y México siempre ha sido un referente en materia de justicia electoral. Por eso es muy frecuente que tengamos, que recibamos aquí en el país muchas misiones de observación para conocer nuestros sistemas electorales, porque la humanidad y sobre todo aquellas que han construido sus sociedades a partir de la democracia, pues han visto que las elecciones son una pieza importantísima y para eso vienen a México a conocer nuestro sistema electoral. A ver, y luego dicen, es que México ha hecho muy compleja la justicia electoral. Perdónenme, pero la humanidad en la actualidad, toda la humanidad en la actualidad, es muy compleja, ¿verdad? Hacia donde volteemos,
hacia cualquier disciplina, todas las disciplinas son complejas. ¿Y por qué es esto? Por supuesto, por las tecnologías, precisamente por todas las nuevas posibilidades que se abren frente a nosotros a partir de la ciencia. Por eso les decía que es muy importante tomar en cuenta que el derecho es una ciencia y el derecho se nutre entonces del método, de los métodos jurídicos que estudia la metodología jurídica. Y bueno, para tener acceso a esa metodología, pues es muy importante conocer, para empezar, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conocer los métodos hermenéuticos que tenemos a nuestro alcance para poder resolver esos conflictos político-electorales. Y por supuesto, no estamos ayunos, no estamos ajenos, ¿verdad?, de que también nuestro país, desde las experiencias traumáticas de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fortalece importantemente el constitucionalismo, ¿verdad?, se toma la decisión de que las constituciones forman parte del andamiaje jurídico del país y que las constituciones tienen que ser respetadas y que las constituciones tienen que ser observadas. Y además, aquellas experiencias, como ustedes saben, dieron pie a la edificación de todo un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Y, por supuesto, hace su acto de aparición los sistemas continentales de protección de los derechos humanos, ¿verdad? En nuestro caso, el sistema interamericano, en España el sistema, digo, en Europa el sistema europeo, en África también un sistema africano de protección de los derechos humanos. Y por supuesto, que les quiero platicar que muy pronto va a haber una conferencia muy interesante también en nuestra Escuela Judicial Electoral en materia de a una década de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Este año cumplimos 10 años de la magna reforma en materia de derechos humanos, que, como ustedes saben, en el mes de junio de 2011 se reforma nuestra Constitución para transitar de garantías individuales a derechos humanos y se establece un nuevo paradigma, ¿verdad? Y les quiero decir y les quiero recalcar, es muy importante que tomemos conciencia, compañeras y compañeros, y por supuesto que lo pongo en la mesa de debate. Es mi punto de vista y siempre es opinable y siempre es indiscutible, ¿verdad? Pero yo he podido observar que hasta 2011 nuestra Constitución era claramente positivista, porque la Constitución nos otorgaba las garantías individuales. La Constitución nos daba las garantías individuales. ¿Y qué pasa en 2011? Que la Constitución reconoce los derechos humanos. ¿Qué significa que los reconozca? Que son persistentes. Yo esto, ¿cómo lo he entendido? Y por supuesto, son temas para el debate, para la reflexión. Y a mí me gusta mucho reflexionar y analizar y platicar con todas y todos. Para mí es un abrazo impresionante entre el justnaturalismo racionalista, ¿verdad?, y el neopositivismo, en donde hay una clara retroalimentación, ¿verdad? Hay una clara retroalimentación. Y por supuesto, ¿qué ha prohijado esto? Bueno, pues importantes escuelas del pensamiento jurídico, ¿verdad? Aquella de la que forman parte H.L.A. Hart, Gustav Radrug, por supuesto Ronald Dworkin, Robert Alexis y otros más, ¿verdad?, que se han preocupado tremendamente en darnos fórmulas, en darnos métodos precisamente para la solución de aquellos conflictos en donde, además, fíjense ustedes, durante muchos años en nuestro país, ¿qué se decía de los derechos político-electorales? No, esos no son garantías individuales, ¿verdad? Decían, pues están fuera de los primeros 29 artículos, porque están en el 35, y las garantías individuales llegaban hasta el 29. Entonces no son protegibles a través de los juicios de protección constitucional, porque no son garantías. Y bueno, ya desde hace varios años, ¿verdad?, sobre todo desde que nace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay un cambio de paradigma importantísimo y se ha postulado que los derechos político-electorales, nadie pone ya en tela de juicio que se tratan de derechos humanos. Entonces, fíjense la importancia, la relevancia de conocer los conflictos político-electorales, precisamente, ¿verdad?, conociendo todos esos métodos, todas esas herramientas epistémicas que nos pueden ayudar
a solucionar los casos en donde podemos incluso tener conflictos, en donde lo que se están conflictuando, lo que se están litigando son derechos humanos, son los ejercicios de los derechos humanos. ¿Y qué tipos de conflictos van a tener ustedes pronto sobre sus escritorios, compañeras y compañeros? Pues van a tener expedientes, ¿verdad?, en donde van a venir discutiendo quién debe encabezar una candidatura. Si un partido político debe o no tener su registro. Si se debe reformar o no lineamientos que regulan las candidaturas independientes. Si se, cómo se deben amalgamar, ¿verdad?, los principios de reelección y paridad de géneros. Y estoy convencido que muchas y muchos de ustedes han venido escuchando las importantes sesiones de nuestra sala superior, donde muchos de estos temas han sido motivo de debate, ¿no? Reciente, los temas de violencia política en razón de género, vaya, ¿quién pone en tela de juicio que son de los temas? Les quiero platicar que acá en la sala regional Jalapa, prácticamente todas las sesiones públicas tenemos asuntos de violencia política en razón de género. Como se imaginarán, pues la circunscripción que tenemos, ¿verdad?, que prácticamente se ocupa del sureste del país, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, pues imagínense, es una zona, además de que es hermosa por el multiculturalismo, ¿verdad?, que se ve reflejado en aquella zona del país, bueno, también tenemos muchas experiencias en donde los temas de violencia política en razón de género con frecuencia son temas que lamentablemente tenemos que estar resolviendo acá en la sala regional Jalapa, y muchos de ellos les llega a nuestra sala superior. Y bueno, pues son temas importantes porque, como ustedes saben, la reforma en materia de violencia política en razón de género de abril del año pasado, bueno, construyó un nuevo paradigma sobre el tema de violencia política en razón de género. La identificamos por sus siglas, BPG, ¿no? La BPG. Bueno, la Sala Superior acaba de resolver hace muy pocos días y tomó una decisión importantísima. Si las mujeres cuyo nombramiento no deriva de una elección, sino de una designación, pueden o no acudir a la justicia electoral para efecto del conocimiento de sus asuntos de BPG. Importantísimo tema. Y bueno, como seguramente ustedes saben, estamos a punto de culminar las precampañas, ¿verdad?, en los procesos electorales 2020-2021, ¿verdad? También estamos a punto de que quienes aspiran a una candidatura independiente puedan reunir el apoyo ciudadano. Estamos a punto de entrar en una etapa en donde, como ustedes saben también, pues se cuestiona quién debe encabezar un ayuntamiento, una mujer, un hombre, los principios de paridad y alternancia, los principios de horizontalidad y verticalidad en los temas de género. Vaya, es muy importante que para el conocimiento de los expedientes judiciales, pues precisamente tengamos la posibilidad de haber abrevado, de que abrevemos con frecuencia de toda esta información que nos rodea. Con esto ya me voy acercando al final de esta primera charla con ustedes, para que tengamos posibilidad, si mi maestro don Alfonso Herrera y el maestro Ramón Hernández no disponen otra cosa. El expediente judicial, compañeras y compañeros, entonces, ¿qué es? ¿Qué realmente, qué podemos decir que es? Es un documento que no es importante, todo lo contrario, es un documento fundamental, porque ahí precisamente las partes en conflicto esgrimen, formulan todos aquellos enunciados con base en los cuales, ¿verdad?, reclaman el ejercicio de una pretensión. Y por supuesto, también tiene la posibilidad de acercarse quien se opone al ejercicio de esa pretensión. Esto es importantísimo. Y alrededor de eso, a ver, recordemos que nuestra sala superior ha creado importantísimos criterios. Conocer la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es el inicio de una carrera larga, porque tenemos que conocer la jurisprudencia, las tesis, las sentencias. A ver, es muy importante conocer las sentencias del Tribunal Electoral, porque todavía hay varios criterios muy importantes que no están recuperados todavía en tesis.
Y por eso es muy importante, yo las invito y los invito, yo sé que ser parte del secretariado impone muchas actividades simultáneamente, muy difíciles, muy complejas todas ellas, porque ¿qué es muy recomendable? Pues seguir las sesiones de nuestra sala superior, altamente recomendable. Yo procuro siempre estar pendiente de la sesión y desahogando la demás carga de trabajo que tengo para tratar de estar actualizado. Eso es importantísimo, porque por supuesto de ahí derivan muchas de las directrices, muchas de las luces que nos dan solidez a nuestro sistema de justicia electoral. Cuando tengo oportunidad, veo sesiones de otras salas regionales hermanas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la sala Guadalajara, la sala Monterrey, la sala Ciudad de México, la sala Toluca, la sala especializada, todas las salas regionales hermanas, por supuesto que conocen asuntos importantísimos y de los cuales es muy importante que tengamos preferentemente pues un seguimiento, porque muchos de los asuntos en las experiencias de las otras circunscripciones del país nos pueden servir para problemas incluso de esta circunscripción. Entonces, siempre es importante estar muy al pendiente. Cuando tengo tiempo, de repente veo algunas sesiones de los tribunales electorales de los estados de la República, porque como les dije ya hace algunos minutos, los tribunales electorales locales también ven asuntos importantísimos. Por ejemplo, hace como 6 meses el Tribunal Electoral de Aguascalientes conoció un asunto, ¿verdad?, en donde lo que reclamaban el grupo LGBTTIQ+, reclamaban la posibilidad de formar parte de los consejos distritales del Instituto Electoral de Aguascalientes, compañeras y compañeros. Y ese tema lo vio el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Y como ustedes escucharon, Aguascalientes no pertenece a la tercera circunscripción plurinominal electoral. Aguascalientes pertenece a la segunda circunscripción y yo tuve la posibilidad de enterarme que iban a ver ese asunto, pude seguir la sesión y luego seguí con mucho interés la sesión de la sala hermana de Monterrey que confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Y finalmente el asunto ya no fue modificado por nuestra sala superior. No recuerdo ahorita si lo confirmó o desechó el recurso de reconsideración, pero quedó firme lo sentenciado por el Tribunal Electoral de Aguascalientes, ¿verdad? O por ejemplo el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que también tiene temas importantísimos en pueblos, en temas de pueblos y barrios originarios, y me van a decir, ay magistrado, pero usted ve todo lo de Oaxaca, ve todo lo de Chiapas, ¿qué le va a interesar Ciudad de México? Por supuesto que me interesa muchísimo, porque les quiero platicar que, como ya escucharon, pues yo trabajé varios años en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, y bueno, para mí la Ciudad de México siempre ha sido un referente importantísimo, porque muchos de los avances a nivel federal vienen y provienen de las entidades federativas. Por eso quiero recalcarles que no crean que solo la justicia electoral federal es propositiva y de avanzada. No, muchos de los avances de nuestro país provienen de los tribunales electorales estatales. Y ojo, y muy importante también, y con esto voy cerrando, deben ustedes estar actualizadas en la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana. Importantísimo. Para la solución de los conflictos político-electorales, la jurisprudencia, las sentencias de nuestra Corte Interamericana es oro molido. Y miren que nuestra Corte Interamericana, además de que tenemos el privilegio de que el doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot esté formando parte de nuestra Corte Interamericana y también insignes y queridos profesores han formado parte de ella. Bueno, nuestra Corte Interamericana es una piedra angular importantísima en la protección de los derechos humanos. Y ustedes bien saben que nuestra Suprema Corte ha determinado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es fundamental, es importantísima. Pero además, y esto también es muy importante, ustedes tienen que tener cercanía con el soft law. Ya les decía hace unos minutos, tienen que voltear hacia Sudamérica, tienen que voltear hacia Norteamérica, tienen que voltear hacia España, tienen que voltear hacia Alemania, hacia Italia, tienen que voltear hacia todas aquellas experiencias, Colombia, Argentina, Costa Rica. Vaya, a ver,
Estamos en una época, en una etapa de nuestras vidas, compañeros y compañeros, que tenemos la posibilidad de poder resolver los asuntos político-electorales, los conflictos político-electorales, con criterios jurídicos de avanzada. Porque, pues, obviamente, todos estos países tienen diferentes experiencias. Y, por ejemplo, ahorita de nuestra Corte Interamericana, vale la pena recordar que en abril del año pasado emitió una declaración para efectos de que la justicia no se detenga en tiempos de pandemia. Y por supuesto, ustedes saben que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguiendo a la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana, pues hemos dictado distintos acuerdos que precisamente van en esa lógica, van en esa dirección. Ahora, y ya con esto termino, y lo dejo un poco para que lo vayan ustedes pensando y lo vayan ustedes reflexionando, ¿verdad? Porque les digo que me siento muy afortunado de que nuestra Escuela Judicial Electoral haya dispuesto dos espacios para que su servidor pueda compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas experiencias. Y yo lo veo ahorita con mi equipo de secretarias y secretarios, ¿eh? A ver, los expedientes judiciales, ¿dónde están? Pues están en las salas, ¿no? Están en las salas. Y la mayoría de nosotros estamos trabajando en casa, con el home office, ¿verdad? Que ha sido una política de preservación de la salud, otro derecho humano fundamental. Y bueno, ¿qué es lo que ha generado esta crisis sanitaria? Pues nuevas formas de trabajo muy importantes. Entonces, por ejemplo, cuando me toca a mí revisar proyectos de resolución, ustedes bien saben que tenemos una plataforma que nos permite consultar los expedientes en línea, ¿verdad? Que nuestras compañeras y compañeros que trabajan en las oficialidades de partes, y aquí le hago público un reconocimiento a las compañeras y compañeros de todas las oficialidades de partes, porque les quiero platicar que muchas y muchos de nosotros tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, pero las compañeras y compañeros que trabajan en la oficina de partes están al pie del cañón día a día en las oficialidades de partes recibiendo los medios de impugnación, ¿verdad? Y luego nuestras compañeras y compañeros actuarios, ¿verdad? También pues haciendo esfuerzos importantísimos para que la maquinaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se detenga. Y precisamente los menciono, ¿verdad? Porque las oficiales de parte son los que nos empiezan a ayudar precisamente a la formación del expediente judicial, ¿verdad? Y las compañeras actuarias y actuarios, pues nos ayudan ¿a qué? Pues a cuidar también que hagamos las Entonces, ¿cuáles son, entre otros, estos desafíos a los que me quiero referir fundamental? Quiero referir ya muy rápidamente. Bueno, estamos en una época trabajando en el home office. Los expedientes judiciales están en las sedes de las salas regionales, ¿verdad? Y a mí me toca de repente ver a las compañeras secretarias y secretarios que me dicen, sí, magistrado, es que sí tengo el expediente, lo tengo digitalizado, pero la verdad no es lo mismo que agarrar el papel, ¿verdad? Que leer el documento. Y además, pues lo que quiero evitar, porque lamentablemente los expedientes no se alcanzan a foliar, pues quiero evitar que en la digitalización no se haya pasado por alto algún documento importantísimo, porque si no luego, pues a usted lo pongo a dictar requerimientos tal vez innecesarios, o más grave aún, que yo formule un proyecto de resolución sin tomar en cuenta constancias que estén en el expediente. Situaciones delicadísimas, delicadísimas, porque recuerden ustedes que los expedientes, ¿verdad?, son la materia prima donde obran los documentos fundamentales, la demanda, los escritos de tercero interesado, el acto reclamado, los escritos de amicus curiae, vaya, las pruebas, nada más y nada menos que las pruebas. Entonces, me dicen mis secretarias y mis secretarios, es que la verdad prefiero ver el expediente original, tener acceso al expediente original, porque luego la digitalización no me vaya a permitir hacer un estudio cuidadoso,
del caso. Estamos en una época de veras, de cambio, creo yo, me atrevo a decir que estamos frente a una etapa de cambio de paradigma. Y me da mucho gusto ver entre ustedes muchas personas, a todas personas jóvenes que están muy interesadas precisamente, que van a ser parte precisamente de ese cambio de paradigma. Y me da más gusto aún que me den la oportunidad de compartir con mucho respeto, con mucho afecto, algunas reflexiones que yo quiero compartirles para efecto de poder fortalecer, de poder contribuir a su capacidad de análisis precisamente sobre un documento fundamental respecto del cual ustedes van a trabajar, que son los expedientes judiciales, ¿no? Y por supuesto, ustedes tienen que ser peritas y peritos en su expediente. Tienen que conocer de manera quirúrgica, como cirujana y como cirujano, tienen que conocer sus expedientes. Tienen que conocer perfectamente su contenido, porque conociendo su contenido, les quiero platicar que si ustedes conocen su contenido y lo conocen puntualmente, ¿verdad?, van a tener la mitad del trabajo avanzado en la construcción de un proyecto de resolución. Quien no conoce su expediente está condenado a formular un proyecto de resolución, ¿verdad?, que resuelva un asunto bajo un señalamiento de que no está pegado a derecho. Y por supuesto, peor aún si se formula un proyecto de resolución contra constancias, mucho más delicado aún. Por eso me da mucho gusto que nuestra Escuela Judicial Electoral esté ocupada diseñando precisamente este curso básico, y que en esta tarde, querido maestro Alfonso Herrera, querido Ramón, maestro Ramón Hernández, me hayan dado este espacio para platicar con nuestras compañeras y compañeros. Y para efecto de no empezar a abordar ya la segunda parte de mi plática, lo dejaría hasta aquí con la intención de que si algún tema quedó flojo o se generó alguna inquietud, podamos comentarla en los próximos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado presidente, por su gran exposición, por su muy completa reflexión aproximada en una primera parte para este módulo. Yo me quedaría con dos ideas para abrir al conversatorio y al debate con los compañeros, y que es esta idea que apuntó al final, que me deja la reflexión de que un tribunal sin expedientes, pues es un tribunal sin alma, ¿no? Un tribunal que pudiésemos decir es un no tribunal. La negación de un tribunal me parece que pudiésemos nosotros considerar que es lo que significa la centralidad del expediente para tomar una decisión judicial y para el análisis mismo de la toma de la decisión de nuestros magistrados, de nuestros jueces y juezas. Y por supuesto también considerar en la última reflexión que un expediente sin el elemento humano que va a tomar en consideración, que va a valorar, que va a apreciar esas constancias y que justamente se concentra en el secretariado, pues justamente nos puede dar una idea de que se traslada la centralidad del expediente a la centralidad de nuestros secretarios, de nuestras secretarias, de estudio y cuenta, proyectistas, y no solamente, sino también nuestros propios compañeros auxiliares, operadores que apoyan a la construcción de las constancias ordenadas, sistemáticas, como usted lo comentó al final de la exposición. Y el gran desafío del expediente digital, creo que en este momento, justamente en nuestros tiempos de pandemia, pues nos están señalando la trascendencia y la complejidad que es la reelaboración de constancias impresas, de constancias físicas hacia una posibilidad de acceso digital a un conjunto de miles y millones de constancias que, claro, requieren muchísimo esfuerzo, recursos económicos, humanos, materiales. Pues yo abro entonces a los compañeros por si tienen alguna pregunta, alguna intervención de todo lo que nos ha comentado el magistrado. En este momento es el momento de hacer una pregunta, un comentario, una observación, lo que ustedes consideren para poder darles el uso de la voz, por favor.
¿Alguien que tenga alguna participación? Yo les comento que cuando yo me formé como secretario, pues realmente mi formación es muy distinta a la que ustedes tienen la posibilidad de acceder en este momento, porque nada más para que se den cuenta de las diferencias tan radicales que hay en la formación del secretariado de Estudio y Cuenta de hace algunos años a lo que ustedes están ahorita ventajosamente teniendo la oportunidad. Cuando se forma el Tribunal Electoral del Distrito Federal, 1999, fíjense ustedes, y yo conocí al maestro Rodolfo Terraza Salgado, que había sido nombrado magistrado del Tribunal Electoral del DF en la primera generación. Y cuando me acerco con él, le digo, maestro, yo soy egresado de la UNAM, y el maestro, pues por supuesto, parte del profesorado de la UNAM. Maestro, me gustaría mucho trabajar con usted. A ver, Enrique, platícame, ¿qué sabes de derecho electoral? No, pues nada, maestro, porque pues y no, pues el derecho electoral no figuraba. Y les quiero platicar que me dijo, bueno, a ver, pues lo primero que necesitamos es que sepas qué es el derecho electoral. Entonces, en aquella época, la Universidad del Valle de México, no estoy haciendo ningún promocional, les estoy platicando mi experiencia personal, tenía un diplomado que se llamaba en Derecho Electoral, era de 40 materias, y su rama procesal. Y me dijo el maestro Terrazas, porque él igual que yo, somos unamitas de corazón. Me dice, pues, te vas a la Universidad del Valle de México porque va a haber este diplomado y te lo cursas. Y ya luego vamos platicando, a ver qué calificaciones sacas, ¿no? Ya luego vamos platicando. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento a la materia electoral, a través de un diplomado en aquella universidad. Y cuando llegué, ya el Tribunal Electoral del DF se fue construyendo, les fueron asignando presupuesto, empezaron a abrir las plazas, me invita como secretario, ¿verdad? Yo estaba trabajando en gobernación, como el maestro Alfonso Herrera lo comentó. Yo ya llevaba mi diplomado, ¿verdad? Ya llevaba yo mi diplomado. Y me acuerdo que en aquel año del 99, que llegó al Tribunal Electoral del DF, había elección de lo que se conocían en aquella época como Comités Ciudadanos, que son las figuras actuales de la Ciudad de México de comités vecinales, estas de figuras de participación ciudadana. Y me acuerdo muy bien que me pasa un expediente del maestro, y qué barbaridad, qué choque de lo que yo venía haciendo en aquella época en Secretaría de Gobernación, a de repente agarrar un expediente judicial, ¿verdad?, con un conflicto político electoral. Y les platico que el primer proyecto de resolución que le presenté al maestro Terrazas, él, por su bonomía y porque es un gran profesor, y yo creo que ese día lo agarré de buenas, lo único que fue, me dijo, a ver, Enrique, ven para acá. Mira, la verdad, te falta. Este proyecto no me sirve. Lo tienes que rehacer. Imagínense lo que se siente eso para un secretario de Estudio y Cuenta. Él no me recomendó que me acercara a una escuela judicial electoral para tomar un curso básico de formación de secretariado, pues para evitar aquellas experiencias. Entonces, vean ustedes las enormes diferencias que algunas maestras y maestros podemos platicar desde cómo nos formamos como secretarios, ¿verdad? Por supuesto, yo en aquella época me acerqué con algunas personas que ya habían trabajado en tribunales, y por supuesto que me puse las pilas y a tratar de aprender lo más pronto posible, porque además teníamos proceso de participación ciudadana en la Ciudad de México y los expedientes no dejaban de llegar y a mí no me saltaban en el turno a ver cuándo podía sacar el expediente, ¿no? Entonces, vean ustedes las diferencias tan radicales, tan diferentes, vaya, los beneficios tan generosos y amplios que tienen ustedes, a diferencia de los que nos tuvimos que formar picando piedra. Entonces, con mucho gusto, a ver, tengan la confianza de, vengan las preguntas, vaya, yo no soy nadie para decir, no, esa pregunta no es pregunta, con toda confianza, porque les quiero decir que nuestra Escuela Judicial Electoral es sumamente generosa y lo que quiere es que estos espacios académicos sean precisamente espacios que les ayuden a ustedes a obtener las mejores herramientas para que de aquí salgan muy buenas secretarias y secretarios, que tengan, por supuesto, que evitar
experiencias como a su servidor le tocó vivir hace muchos años. Entonces, con toda confianza, si alguien quiere formular alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado. De hecho, tenemos 10 minutos. Es la oportunidad si alguien quisiera formular alguna pregunta. Sí, por favor. Se me fue el nombre por acá. Sí, Glenda Ruth García, por favor, adelante. ¿Se encuentra por aquí? Si no, yo puedo formular la pregunta que está escrita en el chat. Nos dice, si bajo el principio de máxima publicidad los acuerdos del expediente son públicos, ¿considera que se pueda prestar el expediente a una persona no autorizada? Gracias por la pregunta, Glenda. Creo que tenías apagado también tu micrófono, Glenda, me da la impresión. Pero, a ver, no, pues por supuesto que no, a ver. La máxima publicidad, por supuesto que está atemperada. No hay ningún derecho humano absoluto. Por supuesto que los expedientes, en principio, mientras no son resueltos, solamente pueden tener acceso a ello las partes involucradas, exclusivamente. Pero además acabas de tocar otro tema importantísimo, Glenda, importantísimo, que tiene que ver con la máxima publicidad y la transparencia, que es precisamente los apartados de datos reservados y datos confidenciales, que también los tribunales estamos obligados a salvaguardar, porque ustedes saben que en materia de Ley General de Transparencia y Acceso a Datos, ¿verdad?, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un comité de transparencia y tenemos la obligación de ser muy cuidadosas y cuidadosos, sobre todo cuando tenemos que proteger datos. Los datos protegidos tenemos que estar muy atentas y atentos. En ocasiones son las partes interesadas las que nos dicen, oye, te pido que protejas mi nombre, que protejas mi identidad. ¿Por qué? Porque yo me considero víctima de violencia política en razón de género y no quiero ser revictimizada porque aparezca mi nombre. Entonces, en muchas ocasiones, las partes interesadas nos vienen pidiendo la protección de los datos personales. Pero en ocasiones, Glenda, es necesario que directamente cada sala, cada magistrada, magistrado y sobre todo cada secretario y secretario nos avise a la magistrada o magistrado. Magistrada, magistrado, no lo vienen pidiendo, pero creo que tenemos que proteger datos personales en este caso. ¿Por qué? Porque podríamos revictimizar al justiciable o a la justiciable que viene en este caso. Y tenemos que someter esto a consideración del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral. Entonces, no, por supuesto que no. No se puede prestar los expedientes a cualquier parte que no sea directamente de los interesados, pero además tenemos la obligación de ser muy cuidadosos con la protección de los datos personales, proteger esos datos para efecto de evitar incurrir incluso hasta en una responsabilidad. Por eso, qué buena pregunta, Glenda, te la aprecio, te la agradezco y espero con esto haber contribuido un poquito a reflexionarla. Gracias. Sí, porque una vez que se termina el juicio, ni siquiera una vez que se termina el juicio, finalmente la sentencia es pública. Entonces, ahí a veces en las sesiones se dirimen las cuestiones de los asuntos. Una vez concluido el juicio, el expediente no pudiera ser también consultado por cualquier persona si ya la sentencia se hizo pública. A ver, Glenda, fíjate que el tema es muy interesante porque incluso el señor ministro presidente, don Arturo Saldívar Lelo de la REA, precisamente está empujando con mucha fuerza la idea de que, a ver, para empezar las sentencias, todas las sentencias tendrían que ser públicas. Todas las sentencias, ¿no? Y por supuesto, pero ojo, no todas las sentencias pueden ser públicas porque hay asuntos, como ya comentaba yo, que requieren, que piden que haya datos protegidos, ¿no? ¿Para qué? Para salvaguardar a las víctimas eventualmente. Entonces, este principio de máxima transparencia, de máxima publicidad, pues tiene necesariamente excepciones y tenemos que ser muy cuidadosos de esas excepciones. Además, ustedes saben que las sesiones públicas de las salas del Tribunal Electoral, desde hace varias, ya puedo decir décadas, se vienen transmitiendo, ¿no? Incluso me he encontrado que en algunos foros dicen, ¿cómo las sesiones de resolución son públicas? Más bien las sesiones deberían ser cerradas, más bien los magistrados se reúnen, el grupo de magistrados, y ya luego van a conocer la sentencia.
¿Cómo que en México las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sesiones de las salas, de las dos salas de la Suprema Corte, las sesiones de la Sala Superior, de las salas regionales, son públicas? ¡Qué barbaridad! ¿No? Bueno, porque en México hemos dimensionado precisamente la transparencia y la rendición de cuentas desde otra lente. Por ejemplo, en la materia electoral, pues, ¿qué nos interesa especialmente? Bueno, que la ciudadanía tenga la posibilidad de escuchar directamente de las magistradas y los magistrados por qué vamos a votar en un sentido determinado. Además, ustedes lo saben, en la página de internet de la sala, del Tribunal Electoral, cuando se pone el aviso de sesión pública, pues prácticamente a los pocos minutos, a las pocas horas, ya se están poniendo ahí las sentencias también, ¿no? Sí. Y hay mecanismos de consulta de las sentencias. Entonces, creo que vamos en una política precisamente a privilegiar lo más posible la difusión de esa información, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos porque hay casos en los que sí tenemos que proteger los intereses particulares, como por ejemplo aquellos casos en donde víctimas de violencia política en razón de género piden la protección de datos personales, ¿no? Entonces, es alguno de los casos que, o por ejemplo, si en un expediente nos pasa con mucha frecuencia ahorita con los recursos de apelación, luego en los recursos de apelación ustedes saben bien que nos vienen acompañando cuentas bancarias, ¿no? Así es. No, pues no se pueden difundir las cuentas, no se pueden difundir los montos, ¿no? Es información que tenemos el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización o nosotros, pero para efectos de la solución de un asunto. Pero pues no podemos también, qué caso tan interesante, ¿no? ¿Pueden los militantes de cualquier partido político venirnos a decir, quiero conocer las cuentas que están en el expediente recurso de apelación? Yo creo que por máxima transparencia, por máxima publicidad, el tribunal no podría hacerlo. Tal vez sería un tema muy interesante que el militante lo planteara primero ante su partido político y ya entraríamos en otro tipo de discusión, ¿no? Así Pero, es. Qué buena pregunta, Glenda. Te la aprecio mucho y te agradezco que te hayas animado a tener esta reflexión conmigo. Gracias, magistrado. A ti, Glenda. Magistrado, si me permite, voy a hacer claro. un bloque de tres preguntas que nos hacen, porque tenemos unos minutos nada más, pero para hacerlas en bloque, ¿no? Claro. Mónica Tobar dice, bueno, se testan los datos, por lo tanto, si se publica la sentencia, solo se hace la versión pública, ¿no? En relación con el tema que se trató. Otras dos preguntas son estas. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que como secretario de Estudio y Cuenta le ha tocado proyectar? Nos la formula Irma Lara. Y Sinué Jiménez nos dice, en un proyecto de sentencia, ¿qué tan frecuente o necesario estima que se cite doctrina? Con eso, si gustan, podemos cerrar la sesión. Gracias, querido doctor. A ver, efectivamente, Mónica, pues sí, se testan los datos y se entrega, pero a veces llegamos al momento en que los testados pueden ser más que la propia información de la sentencia y ya luego la sentencia se vuelve ininteligible, ¿no? Es un caso muy interesante, pero bueno, afortunadamente estos casos son los menos, pero bueno, tenemos que hacernos cargo de que tenemos que cuidar toda esa protección de datos. Híjoles, ¿cuál es el caso más difícil que me ha tocado como secretario de Estudio y Cuenta? Yo les quiero platicar que, como pueden observar, y se los platiqué hace unos minutos, me acuerdo de manera muy clara aquel primer asunto o aquel primer proyecto que le di al maestro Terrazas y me dijo, Enrique, no me sirve. Esto no me sirve, ¿no? Y ese es del que más me acuerdo porque, vaya, personalmente, pues me hizo reaccionar y decir, a ver, así no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hice en aquel momento? Pues acercarme con las compañeras y compañeros de más experiencia. Afortunadamente me encontré con personas muy generosas que, además de que tenían su trabajo, pues tenían la amabilidad, tenían el compañerismo de pues compartirme y la verdad pues yo tuve que dedicarle muchas más horas que ellos para poder ponerme en la dinámica de lo que era la materia electoral. Pero bueno, yo recuerdo mucho ese asunto, hay varios que recuerdo, pero les quiero decir que cada asunto que me ha tocado enfrentar, hay algunos que recuerdo mucho. Por ejemplo, me acuerdo que cuando llegué como secretario de la Sala Superior, recuerdo que mi primer juicio de revisión constitucional electoral que me,
que me dieron la tarea de atender. Ah, fue casualmente, fíjense, fue casualmente un asunto de la elección del Ayuntamiento del Puerto de Veracruz. Y yo que me iba a imaginar que 10 años después iba a estar acá en la Sala Regional Xalapa, ¿verdad? Bueno, pues, establezco ese tipo de vínculos, ¿no? Pero les quiero platicar que cada asunto, no hay asuntos fáciles. Incluso a veces los asuntos fáciles sencillo, es extemporáneo, ¿no? Y a la hora de la hora, no llegamos al expediente y no nos dimos cuenta que el tribunal ese día no había trabajado, ¿verdad? Y no se computaba en el plazo y por tanto la demanda sí era oportuna. A ver, no hay asuntos fáciles, compañeras y compañeros. Todos los asuntos tienen que revisarse meticulosamente. Hasta un desechamiento, recuerden que por eso dice la jurisprudencia que los desechamientos deben ser con causales de improcedencia notorias, ¿verdad? Indubitables, dice la jurisprudencia. Bueno, entonces, ya a partir de que todos los asuntos son difíciles, bueno, de ahí le vamos subiendo. Hay asuntos muy hermosos donde tenemos precisamente conflictos de derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, este que les platicaba, que no pasó por la Sala Xalapa, pero que me llamó poderosamente la atención, el asunto del Tribunal Electoral de Aguascalientes, ¿no? De reservarle al grupo LGBTTIQ+, ¿verdad? La posibilidad de ocupar consejerías dentro del Instituto Electoral de Aguascalientes. ¡Qué asunto tan hermoso! Y bueno, está en otra circunscripción. Acá también tenemos algunos asuntos muy bellos sobre sistemas normativos indígenas. Yo les quiero platicar que a partir de que llegué acá a la Sala Xalapa, aunque ya tenía yo experiencia en la Sala Superior, es muy diferente ver los asuntos desde la óptica de la Sala Superior a recibirlos directamente aquí en la instancia de la Sala Regional Xalapa. Entonces, hay asuntos muy bellos. ¿En dónde radica todo esto, compañeras y compañeros? Pues en el estudio permanente. Mientras más estudien, mientras ustedes abreven más de fuentes muy distintas, les aseguro que van a tener mayor capacidad para poder enfrentar cualquier tipo de problema jurídico que se les enfrente. Entonces, eso es lo que yo diría. Y bueno, a la última pregunta de Sinué, ¿me la podrías repetir, maestro, por favor? Con gusto, magistrado. Si en un proyecto de sentencia, ¿qué tan frecuente o necesario estima que se cite doctrina? A ver, muchas gracias. Es otra gran pregunta. Yo pensaría que solamente en los casos en que sea estrictamente necesario. Solo en los casos que sea estrictamente necesario. A ver, recuerden ustedes que la labor de los tribunales no es hacer doctrina. Esa no es la labor principal. Por supuesto, de los criterios que adoptamos puede desprenderse alguna teoría. Por supuesto que sí. Pero la labor fundamental de los tribunales no es estar creando doctrinas ni teorías. Es resolver los asuntos concretos que se someten a nuestra consideración. Y por supuesto, a ver, ojo, eso no significa, y al contrario, para mí es muy importante que también el cuerpo de secretarias y secretarios de estudio y cuenta estén permanentemente actualizados en las teorías más vanguardistas en materia de justiciabilidad de derechos humanos. Y solo en aquellos casos que se requiera citar la doctrina. ¿Sí? Porque imagínense, si citamos doctrina para explicar lo que es la fundamentación y motivación, bueno, les quiero decir que para empezar la sentencia va a ser larguísima. Y yo me pregunto, y como decía el sabio de Juárez, ¿pero qué necesidad? ¿No? No, bueno, depende del caso particular que tengamos frente a nosotros. Y bueno, por supuesto, a ver, yo también estoy convencido de que depende mucho de los equipos de trabajo de cada magistrado y magistrado, ¿no? A la magistrado, si ustedes le dan cuenta del asunto, bueno, ahí le pueden sugerir si se cita o no alguna doctrina, ¿no? Porque también tenemos que ser cuidadosos con qué tipo de doctrina vamos a citar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, estimado Sinué? Depende del caso particular. Y sobre todo, les repito, a ver, ustedes van a tener expedientes en su escritorio que van a tener que presentar un proyecto de resolución a veces en horas, compañeras y compañeros. ¿Les va a dar tiempo de estar revisando libros en ese momento? Yo lo dudo mucho. Por eso les digo, ustedes tienen que estar todo el tiempo estudiando,
deben tener por ahí algún del repositorio con aquellas lecturas que más les interesó, tematizadas, para si en algún momento les puede servir. Pero además, en la elaboración de una sentencia que su magistrado o magistrado se las pida en cuestión de horas, pues yo creo que difícilmente van a poderle dedicar páginas a citar algún libro, alguna doctrina. Entonces, por supuesto, cuando ustedes estudian, van incorporando a su sapiencia, van incorporando a sus herramientas epistémicas mucha de esa información, ¿verdad? Pero les repito, depende mucho del caso particular. Cuando resulta conveniente citar a algún autor, a algún tribunal, a algún especialista para la solución de algún caso particular. Espero con eso haber dado respuesta a tu pregunta. Si no, muchísimas gracias. Pues, magistrado, muchas gracias. La mala noticia es que no tenemos más tiempo para continuar escuchándole y para esta interacción, pero la buena es que vamos a tener una sesión más con usted. Y la verdad, eso pues nos da muchísimo gusto, mucha alegría. Estoy seguro que el grupo va a formular también sus cuestionamientos que hayan surgido en esta primera sesión. Y bueno, por lo pronto, les voy a pedir a todos que por favor le demos un fuerte aplauso al señor magistrado presidente Figueroa Ávila por su exposición. Muchas gracias. Felicidades, magistrado. Gracias. Gracias por su acompañamiento, su paciencia. Y primero Dios, pues en unos días nos saludamos nuevamente. Gracias. Y así felicidades será. Al moderador también. Por supuesto. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, magistrado. Cuídense mucho, querido maestro, don Alfonso Herrera, don Ramón Hernández. Cuídense. Abrazos gracias. Fuertes. Igualmente. Un abrazo. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, mi querido doctor. Buenas noches, Ramón. Un abrazo. Buenas noches. Abrazo a ambos.